las abejas más bonitas. De lo que se siembra en la huerta se cuesta. Y después se chanca. No tiene que quedar tan molido. Los huilliches hacen esto, no sé, para el norte. No lo he visto. Ceremonia. Acá en cualquier ceremonia, cualquier guillatún, o sea, de aquí, de este territorio, siempre lo van a usar. Entonces cuando se bota, hace un sonido la brasa. Alcuta en montaña y quiñe salinta y quiñe le moría. Bueno, me ha puchado, pico más pucuse, bueno, me ha puchado, bueno, pico más pucucha. Alcuta en montaña y tañi quiñe subún. Nego en tu le monta mi pugo y chafe, pico más pucucha. Nego en tu le monta mi pumachita, mi pulonco. Alcuta en montaña y quiñe le buen. Alcuta en montaña y quiñe subún. Nego en tu le monta mi compuche, pico más pucucha, puñe más pucuse, puñe más pucucha. Nego en tu le monta mi loncota, mi pumachita, mi pugo y chafe, pico más pucucha. El tema de la defensa del agua, que es un recurso vital para todo el ser humano, que ya está escaseando en el mundo, debería ser un tema de preocupación para todos, y no solo para el mapuche, porque el agua es la base de la vida y todo el ser humano necesita del agua. Todas las generaciones van a necesitar del agua limpia, el agua que corra, que los ríos corran, para poder seguir existiendo como especie humana. Por lo tanto, esto debería ser un tema de preocupación para todas las personas, para todos los seres humanos. Nosotros estamos dispuestos aquí a estar el tiempo que sea necesario, a asumir los costos que sean necesarios, pero no vamos a permitir que se instale la central hidroeléctrica en el río Pilmaiquén, ya que la instalación de esta central sería el aniquilamiento de la poca cultura mapuche que ya queda en esta zona. Antes había otro kimun, otro pensamiento en el mapuche, entonces la naturaleza escuchaba, eran uno solo. Y esto parte desde el cementerio. De ahí corre un chorrillo de agua que baja hasta el Ñan Mapu Quinto Antes, hasta los reinos. Y de ahí baja hasta el río Pilmaiquén. Entonces el ciclo que hace el alma que le dicen en castellano, es un ciclo que no se puede cortar. En cada lugar donde hay un cementerio mapuche hay agua y llega a desemboca en un río. Bueno, y el Pilmaiquén desemboca en el Huenuleufu. Por algo se llama Huenuleufu, que es el río de las almas que lleva hasta el Huenumapu. Y bueno, el cuerpo queda en la tierra y vuelve a renacer. Entonces nosotros cuando pasamos por un árbol ahí vemos a los abuelos nosotros, no sé si se toma el... Cuando vemos una flor, o hasta el pasto, ahí están nuestros ancestros.
Por eso el cariño y el apego hasta a esta tierra. Mayan tu le ocupinma que empecé le ocupinma que escucha. Mayan tu puñanco, mayan tu mahuida pisa mahuida pucha. Kaika tren tren. Kaika filu. Tren tren filu. Kaika filu. Al cuto de montaña que ni chalin kai. Tañi kiñe. Tañi kiñe le moria. Chal tu mai. Tren tren filu. Chal tu mai. Kaika filu. Nosotros adoramos al año que mapa, a los ríos, a los espíritus, a las vertientes, a los cerros, a los pillanos, que son los volcanes. Y por medio del Yeyipun saludamos a la fuerza de la naturaleza para estar bien, en equilibrio, tener sabiduría. Para tener visiones, peuma, para saludar a los cuifi, para saludar al ñuquemapo, saludar al ñen, al leofo, kimun, para darle fuerza a quintuante, para que no se rinda. Entregué sabiduría a los hueches, a los loncos, a los machos que están tan enfermos, a nuestra gente que está presa. Por eso estamos aquí, porque creemos que aquí el Nehuen está vivo, se manifiesta. Y sabemos que tenemos que salvar esa espiritualidad que está, ese kimun, esa energía, esa fuerza que se manifiesta aquí con los árboles, los pájaros, el viento. Y a todos esos otros seres que no se ven, que nos asustan. Ojalá Quintuante en todo este tiempo nos haya escuchado. Que nos haya reconocido como a su hijo. Mai mai don po, mai mai pu huerque, mai mai pu la miel, ca pu la miel winca, mai mai con puche. Le moria tañilo mapu pitriuco, le moria tañipulo pilmaiken. Incheta somolonco ni los mapu pitriuco ca huerquén pulo filmaiquén. Fachantu lemoria tan y con pulamien quintuanto. Fachantu fentren de huenta mi tamilamien, tamil puconá, tamilonco. Lemoria tan y machi millaray, huichalap tan y machitito cañulesca, puconá, defensores de quintuante. Cuando dicen madre uno piensa en la tierra porque esa es la que nos da todo. Esa es la gran madre de nosotros, por la cual nosotros luchamos, somos capaces de dejar hartas cosas y de involucrarnos y de no tener miedo a la represión, a los costos políticos de luchar. Y al mismo tiempo uno lo hace por su hijo, porque ahí está el futuro del pueblo de nosotros. Con personas jóvenes, solamente con personas jóvenes y respaldándose
La gente mayor quiere ver acá. Solamente fue gente joven. Después también fue apareciendo gente mayor ya que se sumó. Se sumó la gente para defender el espacio. Si no es el espacio, sino que el Ñem. Defender el Ñem. Está bien que se decía que ese Ñem se defiende solo. No, no es así. Puede defenderse solo, pero el espacio es otra cosa. El espacio, la tierra es otra cosa, la tierra física. Bajo las leyes y normas chilenas de propiedad privada y todo eso. No se puede defender de eso. Pero sí espiritualmente puedo hacerlo. Dándole fuerza suficiente. Eso puedo hacer. Dándole fuerza suficiente. Siempre nos veníamos en el verano. Mi papá nos venía a dejar acá. Dejé de venir para acá a los 9 años. Yo antes no sabía quién era Quinto antes. No entendía. Yo tengo mi familia aquí. Tengo a mi abuelo sepultado en el cementerio. A mi abuela sepultada en el cementerio. De aquí de Maigüe, Carimayín. Y como soy Lonco Guillatufe y fui educada como Guillatufe, me di cuenta de la importancia de Quinto Ante, de un complejo ceremonial que siempre ha existido acá. Me di cuenta del peligro que corría y decidí hacer esa alianza como autoridad mapuche, ponerme en el zapato de mi hermano, y nos dimos cuenta que su problema era el mismo que el mío. Y que hoy día solo nos queda defender y recuperar la tierra para poder seguir siendo mapuche, para poder seguir siendo che, para poder tener tu espíritu, para tener contacto con tu ancestro. Este Ñem es importante acá porque esto acá es un ayarrehue, no solamente es un Ñem, un complejo ceremonial así donde se juntan a hacer su ceremonia. Aparte de eso, hay otras cosas. Quinto Ante es una persona, dice lo antiguo. Pero yo digo que es un Nehuen. Y hoy día nosotros entramos en la lógica de si es que Quinto Ante nos defiende a nosotros y nos entrega el Kimun, nosotros tenemos que defenderlo. El machi tiene distintas funciones. Y son de distintas maneras también. Hoy día se habla del huaychan, de los espíritus de guerreros que vienen en la gente y que están renaciendo para contribuir en esta lucha. Y esos son los que vuelven en uno. Esos son los que orientan a los lobos que se juntan cuando sacan Iyatún, cuando sacan Kamaricún, cuando sacan su Guillén Maún.
Esos son los que orientan y dan un consejo a la gente. También en el tema del lawen, del remedio, del bienestar de la comunidad. Y no solo de la comunidad, sino que de distinta gente, mapuche, incluso a veces hay gente que no es mapuche que acude a los... a esta sanidad porque ya está cansado de del sistema, del otro, de las pastillas, de un montonera de cosas y buscan lo más sano. Y hoy día sobre nuestros hombros carga la responsabilidad de proteger más que nada nuestro espacio sagrado, que nos alimentan de fuerza a nosotros y a nuestra gente. Son tres hidroeléctricas en un solo río. Una de esas hidroeléctricas las van a instalar en donde existe un complejo espiritual sagrado nuestro. Me refiero a la morada del Ñan Mapu Quintuante. Se está condenando a la desaparición de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra nación mapuche. Y eso hoy día nos coloca en una disyuntiva terrible. O luchar o perecer. Machi Millaray está recluida como terrorista en la cárcel de alta seguridad en Valdivia, y es porque ella da una feroz lucha por un ñenque, un espacio sagrado que tenemos nosotros, lo último en nada que nos está quedando, porque aquí todos los rehues, todos los ayarrehues, los espacios sagrados han sido atropellados. Que la mirada, la morada de Quintuante, existen muchos espíritus que son los que cuidan a este lugar. Entonces, cuando aparece una hidroeléctrica a detener el curso natural del río, no solamente se enferma el río, sino que nosotros, la gente mapuche que vive aquí y la gente no mapuche que está en contacto con estos espacios. Porque esos otros seres que también cuidan el río y que nosotros no los vemos, se enojan con nosotros porque no somos capaces de comprender y no tenemos la fuerza suficiente para defender este espacio. Y eso ocurre porque no tenemos el feyentún antiguo y la creencia antigua en esos espíritus. La forma en que se llevan a cabo esta recuperación acá del Pilmaquén, aparte de que nosotros permanezcamos acá resguardando el lugar, es también haciendo rogativas, niñatún,
ahí se tomó la decisión de permanecer acá y de seguir haciendo chagún y rogativo. Es que este es un espacio ceremonial, entonces esa es la forma que nosotros estamos recuperando este espacio. Quintuante es una fuerza que hay aquí. Es el dueño de... más grande, yo creo, aquí en la zona. Porque hay varios... todo espacio tiene su dueño. Pero hay algunos espacios de tiempo que... espacios naturales donde el tiempo no corre. Donde el mapuche... no existe ni el espacio ni el tiempo para nosotros en esas partes. Uno... yo creo que en todo el mundo hay ese espacio. Pero nosotros teníamos una forma de relacionarnos con ese espacio y viajar y nos defendían ese espacio, nos guardaban a nosotros, nos protegían. No se siente frío ahí, no se siente hambre. La gente de Rupumecchio que vive en la cordillera tenía problemas con una hidroeléctrica. La gente de Mehuín tenía problemas con un ducto al mar. La gente de aquí de Maihue tenía problemas con una hidroeléctrica. La carretera, la salmonera. Empezamos a hablar sobre cómo te han ido usurpando tu tierra desde que empieza la colonización hasta hoy día. Que van de lleno a nuestra espiritualidad. Y eso nos asustó, porque nos dimos cuenta que no podían haber más guillatunes si se tomaban esos lugares. Y como me criaron a mí en Guillatún, me sentí con la responsabilidad de asumir una defensa del territorio, ya sea legal, ilegal, político, judicial. Nosotros supimos de que la central estaba siendo movida acá en la comunidad con algunos palos blancos que tienen de comuneros que se han vendido. Y habían instalado un banco aserradero acá abajo y empezaron a talar. Nosotros supimos eso y allá en la comunidad nos juntamos y igual siempre hay un poco de temor. Ya sé, porque acá años de que no se rompía con el tema de la autoridad huinca, sí. Entonces, ingresamos nosotros aquí y nosotros no tenemos armas ni... nuestra única arma es nuestro cuerpo. Entonces, entramos, hicimos un yeyipún, muy triste por lo que estaba pasando. Muy apenado, porque para nosotros esto significa harto. Es que hayan cortado un poco de la casa del quinto antes significa un dolor para nosotros. No sé cómo explicarte. Pero por eso nosotros quisimos venir acá a acompañarlo y a defenderlo. Y nos dimos cuenta que existía una invasión hacia nuestro territorio. De empresas, de gente externa que nos respetaba... las comunidades, nos respetaba los cursos de la agua, los ríos, los bosques, y estaban destruyendo eso. Y destruyendo nuestra espiritualidad, porque cada río, cada bosque, cada cascada para nosotros son nuestro espíritu, nuestro ñen, nuestra fuerza, que la adoramos todos los días, nos levantamos saludando todos los días a esos lugares y estaban siendo tomadas por empresas extranjeras. Desde ahí se formó esta alianza y decidimos los loncos y los machis defender nuestro territorio, organizándonos, haciendo alianzas territoriales. Y
Pasaron como 3 días y al tiro nos mandaron la fuerza policial. Vino a desalojar el golpe de Puerto Montt, Valdivia, no me acuerdo bien. Pero acá nunca se ha visto en el micro con Paco, nunca. Y estuvieron harto rato, empezaron a dispararnos ahí en el risco abajo. Y nosotros de aquí mismo hablando para afuera también, denunciando que nos estaban allanando, que nos querían desalojar. Y así pues, después se hizo habitual. Entramos y llegaba el golpe. Entramos y llegaba la policía, la PDI. Entonces, eso demuestra que no hay una voluntad, como le decían delante, de las autoridades de acá, chilenas, que no están por ni siquiera por el diálogo con nosotros, sino que están por solo reprimir. Y ahora está la central de Doña aquí. Entonces, igual ahora ya tenemos nuestro espacio queriendo ser usurpado por la misma central, de capitales extranjeros. Tenemos la lucha más directa ahora por la central. Sabemos que el enemigo es muy grande, que tiene mucho dinero y tiene la policía de su lado, el mismo Estado que le abre las puertas de nuestras tierras para que se lleguen. Y nosotros estamos hoy día reducidos en comunidades, entonces se nos hace imperioso el hecho de recuperar la tierra, porque igual no vivimos bien. Hay harta pobreza en las comunidades. Pero para poder hacer eso, necesitamos tener primero fuerte el lado espiritual. Y necesitamos la fuerza que nos entrega el Ñan Mapu Quintoante para poder con fuerza recuperar más tierra. Nosotros hoy día somos herederos de la tierra porque nuestra gente nació y vivió en este lugar y murió en este lugar, murió peleando su tierra, la usurparon, y el Estado no tiene el derecho a decirte a ti cómo tienes que ser hoy día como mapuche, porque no sabes cómo tú vives, no tiene idea de lo que significa el lugar de origen, nuestro Tugún. Nuestra historia todavía no se escribe bien, no se termina de escribir tampoco. Porque siempre dijeron los loncos tienen que ser siempre hombres. O los machos tienen que ser siempre mujeres. Si ya yo soy lonco es porque los espíritus lo decidieron, porque yo soñé eso. Antes de ser lonco me cuestionaba eso. ¿Cómo va a ser un lonco, una lonco mujer? Decía yo. Y veía que mi padre, claro, me había enseñado cosas. Yo decía, quizás mi papá se equivocó. Porque él quizás no sabía hablar mapuzungún y no entendió lo que se tenía que transmitir. Hasta que un día soñé. Soñé, yo me acuerdo que le conté a la muerte. Que llegaba la Machi Millaray. Yo la había visto un par de veces, ¿no? Llegaba en un caballo blanco, con su tusa llena de cinta. Y ese caballo tenía en sus 4 patas, cinta amarrada roja. Yo estaba en mi casa, atravesó el guillatúe, la lamuena y me lo entregó. Lo dejó ahí y se fue. Yo lavaba los platos de dentro de mi cocina. Y cuando la vi que se iba, salí detrás a buscarla, y cuando ya salí para afuera no estaba el caballo. Y había una ñaña, una anciana sentada donde yo partía leña. Y yo le digo, ¿quién es usted? Y ella me dice, no importa quién soy yo tengo que decir quién eres tú. Y tú tienes el espíritu de un huaychafe antiguo. Ese eres tú. Y de ahí ya dejé de cuestionarme si era bueno que existiera una lonco mujer o no. Y claro, pues si mi puyo es de huencho, no es de somo. Tengo un cuerpo de mujer, pero mi espíritu, mi puyo es de un huencho, de un huaychafe antiguo. Y lo comprendí gracias a ese peuma, pero antes de eso me cuestionaba, como todos los que se han cuestionado desde que asumí yo como lonco.
todas las aguas de esta tierra deben correr. Debe tener su ciclo natural. Ninguna puede ser detenida. Porque ahí, aparte de llevar a los wifi, lleva espíritus de otras personas, de otros seres. Seres mitológicos, le dicen los huencas. Pero son seres que viven aquí en la tierra. Los espíritus de los calcos, los espíritus del limunche, los espíritus de la llorona, que le llaman. No se puede cortar el curso del agua porque nos mata a nuestra gente. No vuelven a nacer los loncos, no vuelven a nacer los huechafes, no vuelven a nacer las machis, los machis, los ñempín. Se cortan nuestras venas. Es muerte. Yo pienso en al tiro en la muerte, de en que nos desraízan de aquí, de es difícil el pensarlo, imaginárselo, porque es una falta grave que se va a cometer, y por eso uno trata de hacer lo que pueda para no ser cómplice de la destrucción. Y aquí la gente sabe qué es lo que va a pasar. Por eso igual que han tomado parte en el asunto igual. ¿Qué es lo más difícil de estar acá? El no poder estar con la familia. No poder estar de repente con las personas que uno quiere. Estar incluso fuera de su propia casa, de lo que uno realmente quiere. El estar acá, ¿no? Igual es un desgaste físico. Es algo donde estoy aprendiendo. Son cosas que uno siente y los otros no van a sentir igual. Debe fortalecerte todos los días, ¿no? Y eso me ha ayudado a tener contacto con la naturaleza, ¿no? Con el miedo. Y no, yo creo que todos los que estamos aquí, si vamos a pelear y de repente, yo creo que en cualquier lugar que esté defendiendo como mapuche, si muero voy a morir ya. Voy a morir defendiendo lo que yo siempre quise. En cualquier lugar, porque es las mismas tierras. Si construyen la central, se va a remover todo. Que se instale esa hidroeléctrica aquí es el genocidio de nuestra cultura, de nuestra forma de vida. Lo poco que queda de mapuche acá se va a perder. Nos van a exterminar. Porque un pueblo sin fuerza, sin nehuén, sin la historia que tenemos aquí, no puede seguir existiendo. Después tendríamos que andar de allegados pidiendo fuerza en otros lados donde no somos. Y eso no podría ser. Hoy día sobre nuestros hombros carga la responsabilidad de proteger más que nada nuestro espacio sagrado, que nos alimentan de fuerza a nosotros y a nuestra gente. Y de mantener el pensamiento mapuche. De mantener la vida mapuche. Y es una gran responsabilidad, pues nadie a uno le enseñó a hacer lo que es. Y hoy día como joven estamos con la obligación de no permitir eso. Porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, somos autoridades ancestrales de una comunidad, de un gran grupo de personas, de un pueblo, de una nación. Nuestros hermanos que están hoy día encarcelados, están sufriendo, están solos ahí. Pero todavía estamos de pie, no será tan fácil derribarlo, porque la fuerza del mapuche viene desde la naturaleza y de la tierra. Ella nos da la fuerza para seguir luchando. Por eso que estamos aquí defendiendo y gritando con todo pulmón
que estamos vivos y estamos presentes y seguiremos luchando hasta el último momento. Aquí está su casa, ¿no? Está lo... Se arma un ambiente distinto por los elementos que hay en esta tierra. Desde el cementerio, las vertientes, la ruta de los árboles. Es un espacio especial, pero el territorio quintuante está el pueblo Guillimón. Pero hoy día esto es una propiedad privada y el Estado lo que más resguarda es la propiedad privada. Entonces el mapuche aquí ahora le cuesta entrar y venir a hacer su yeyipun, su pedimiento o su entrega, les cuesta porque el entrar aquí significa ya estar haciendo un acto de usurpación, como le dicen ellos. ¿Y usurpación de qué, dice uno, si nosotros no venimos a quitarle nada a nadie? Nosotros venimos a proteger este espacio, porque este espacio yo no lo quiero para mí, ni lo quiero para mi familia, ni para sembrarlo, ni para sacarle provecho, sino que nosotros queremos protegerlo. Porque este es el espacio que nos da la identidad a nosotros. Imagínense aquí lleno de fundo y la gente nunca dejó de hacer su lepún porque estaba el quintuante, que no podían abandonarlo. Sabían que si abandonaban el quintuante iba a haber consecuencias en la siembra, iba a haber consecuencias en sus vidas. Iba a agarrar enfermedades y ahora es este mismo temor de la gente que tiene. Nosotros desde siglos, desde milenios hemos tenido un vínculo con nuestra tierra, con nuestra Ñuque Mapu. De hecho le llamamos Ñuque Mapu, nuestra madre tierra. Nos han enseñado a compartir, a recibir y siempre entregar lo que nosotros recibimos de esta tierra, de este espacio, del agua, del viento. En nuestros guillatunas se invoca a los espíritus del río, a los espíritus de la tierra, del bosque, del agua. Cada lugar tiene un espíritu. El Mahuida tiene un espíritu, que es la montaña. El río tiene un espíritu, que es el Ñanco. Creo que hoy día los mapuches tenemos que ser conscientes que tenemos un derecho a la tierra y ese derecho hay que defenderlo y hay que seguir siendo mapuche. Hay que seguir haciendo fuego en una ruca, hay que seguir andando a pata pelada, hay que seguir vistiéndote como mapuche y no asimilándote a los huincas, porque eso significa ya perder la guerra. Y eso atemoriza, sigue atemorizando a la gente. Pero nosotros no por eso no continuamos con el proceso acá de reivindicación. Pero es difícil, Silamo, porque se pasa de todo. Hay que ser fuerte nomás y afirmarse entre los que luchamos. Entre nosotros mismos, darnos la mano, pues no abandonar. Y la idea es que mayor gente se vaya comprometiendo aquí con este espacio. Que mayor gente sea un aporte a la permanencia de nosotros acá. El señor juez tuvo que resolver que finalmente las cuatro personas que quedaban en prisión preventiva no era lógico, no era razonable, ni era pegado a derecho seguir manteniéndolo en prisión, y por eso tuvo que decretar la libertad de los cuatro presos. Con una sola salvedad, que en el caso del Peña Iguala va a cumplir el resto de domicilio total aquí en Río Bueno, que es el domicilio que entregaron sus familiares. La miel, le quiero agradecer todo a ustedes, la convocatoria a este lugar, también convocarlo hasta Mayhueca y Mayín, donde está el lugar de Quintuante, donde se está cometiendo este horror con nuestro pueblo. Agradezco a todos ustedes en nombre de los Lazos en Resistencia. Y los convoco a seguir marchando, a seguir participando de ceremonia, a seguir participando de Tragún, a seguir participando de todo lo que hoy día convoca a nuestro pueblo mapuche. Chao, tu madre, Damián. Gracias.
Acompaña, hui, eu la tuyo tuyo.